elección de la vaca donante es uno de los mayores desafíos que tenemos, y de la buena elección va a depender el buen resultado que vamos a tener en la producción de embriones. Desde el punto de vista técnico, es bueno que tengamos antecedentes en la vaca, y si no tenemos antecedentes de la vaca donante, guiarnos por la población folicular que tienen sus ovarios, o también puede ser por una determinación de la hormona antimuleriana, que nos da una buena información sobre la posible respuesta que tenga a los tratamientos de superovulación. Acá estamos viendo grupos genéticos de distintas razas. Vemos un grupo genético Brangus, otro grupo genético Bradford y otro grupo genético Monsmara. Estos grupos han sido seleccionados por características, digamos, productivas de cada una de estas razas, y también en la medida que empezamos a trabajar con ellos, vamos también seleccionando las mejores productoras de embriones.